Ciencias naturales y ciencias de la computación e información. En cuanto a su formación académica, tiene un doctorado y maestría en ciencias de la computación e informática en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Su carrera de grado es la ingeniería en sistemas computacionales, título que obtuvo en el Instituto Tecnológico de León, en México. En cuanto a su desempeño profesional, se desempeña como tutor de trabajo de grado en la Facultad Politécnica, así también como docente investigador. En la Universidad Nacional de Concepción se desempeña como docente y en la Universidad Americana como investigador asociado. Su tesis de grado fue la detección automática de la mutación germinal en el año 2018. Su tesis monografía de grado fue la del sistema CatPaxWeb para la retinopatía diabética en el año 2020. Esa tesis de doctorado que se encuentra en marcha es la de aplicaciones de la morfología matemática multiescala para mejorar el constrante y la fusión de imágenes en el 2020. Bueno, sin nada más que agregar, le doy la palabra a nuestro disertante. Adelante, profe, muchas gracias. Dale. Muy buenos días. Hablando con el delegado y con la gente que me invitó, vamos a orientar un poquito la charla. Vamos a dar un poquito de MATLAB, pero orientar justamente al área de actuación que yo tengo, el área de investigación, que es procesamiento digital de imágenes. Para que puedan saber un poquito lo que es procesamiento digital de imágenes, me gustaría darle una pequeña introducción y puedan ver las diferentes aplicaciones que tiene el procesamiento digital de imágenes. Creo que alcanzan a ver mi pantalla. Sí, profesor, perfecto. Bueno, vamos a ver un poquito lo que son aplicaciones de procesamiento digital de imágenes y luego vamos a tratar al menos una introducción porque son solamente 4 horas de procesar cierta cantidad de imágenes y hacer algunas cositas con la herramienta MATLAB. Bueno, en esta primera agenda, en esta primera parte de la charla, les voy a estar explicando qué es una imagen, que son imágenes digitales y píxeles, que son componentes de color, las diferentes áreas relacionadas con las imágenes, cuáles son aplicaciones que hay dentro del ámbito de procesamiento digital de imágenes, y les voy a hablar de investigaciones realizadas en Paraguay. La mayoría de estas investigaciones lo hicimos en la Facultad Politécnica, dentro del grupo de investigación de procesamiento digital de imágenes, que se encuentra dentro del NITET, que es el Núcleo de Desarrollo Tecnológico, es un núcleo que alberga ahí varios grupos de investigación de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, para no estar hablando y ser un monólogo, si me voy muy rápido, no le queda claro algún consejo, en algún concepto, pueden preguntar sin problemas. Bueno, lo primero que deben tener en cuenta para saber lo que es procesamiento digital de imágenes, tenemos que irnos ya desde su definición de lo que es una imagen, desde el punto de vista continuo. Bueno, una imagen es una representación visual en forma de una función bidimensional, donde cada punto en esa función tiene asociado un brillo, un color. Acá todavía no estamos hablando de imágenes digitales, estamos hablando de una definición de imagen desde el punto de vista continuo. Una imagen digital, cuando se toman muestras discretas de esa representación continua, es lo que tenemos una imagen digital, ¿verdad? En cada elemento de un arreglo en 2 dimensiones, porque una función bidimensional, es llamado píxel o PEL, ¿verdad? Que es picture element, que es la menor unidad de medida en imágenes digitales. Acá podemos ver de izquierda a derecha, como para la misma representación continua, a medida que tomamos más muestras de esa representación continua, tenemos una imagen mucho más nítida. Por ejemplo, dada esta imagen, si tomamos unas muestras de 200 por 200, podemos ver los detalles de la cara del rostro del hombre, se puede ver bien los detalles del pelo. Acá cuando ya tomamos muestras de 100 por 100, podemos ver que la imagen se vuelve más difuminoso. De 50 por 50 prácticamente ya no se puede distinguir el rostro del hombre y 25 por 25 prácticamente ya es totalmente borrosa la imagen. Entonces, a medida que tomamos más muestras discretas,
tenemos imágenes más nítidas. Esto es lo que se conoce como la resolución de las imágenes digitales. ¿Están entendiendo hasta ahí? Sí, profe, está muy claro. Ok. Los componentes de color. Existen muchas maneras de representar un color a nivel digital. Uno de los espacios de colores que para usted va a ser más conocido es el RGB, que es la combinación de los colores primarios rojo, verde y azul, ¿verdad? Que a través de esto, la mezcla de estos colores, yo puedo tener una amalgama grande de colores, ¿sí? Cuando el color rojo, verde y azul intervienen en la misma cantidad, es lo que tenemos una imagen monocromática o imagen en escala de grises. Cuando hay menos intervención del color rojo, verde y azul, tenemos la ausencia del color, el color es más oscuro, y cuando interviene más es lo que tenemos los colores brillantes o aquellos que se aproximan al blanco. Existen diferentes áreas relacionadas con imágenes, ¿verdad? Podemos acá ver de lo más básico hasta lo más avanzado, y la diferencia en estas diferentes áreas está entre los parámetros de entrada y parámetros de salida de cada proceso y en los métodos o las transformaciones que se hace dentro de cada área. En la primera área es la adquisición de imágenes, ¿verdad? Luego viene procesamiento de imágenes, que vamos a tratar de dar, al menos en este corto taller de 2 días, tratar de hacer algunas cositas, procesar imágenes digitales por medio de la herramienta MATLAB. Luego tenemos lo que es análisis de imágenes, comprensión de imágenes, visión artificial y por último visión industrial. Bueno, vamos a ver un poquito en qué se diferencian cada uno de estos procesos. La adquisición de imágenes tiene como parámetro, dada una magnitud física, ¿verdad? Yo tengo como salida una imagen digital. Dada el procesamiento de imágenes, es dada una imagen, en realidad lo que yo tengo es otra imagen transformada como salida, donde yo enfatizo, elimino o resalto cierta información de interés. En análisis de imágenes, dada una imagen digital, yo ya tengo como salida una estructura de datos. Es decir, yo ya podría tener simplemente un valor escalar, un vector, una matriz, pero ya no es una imagen digital. En comprensión de imágenes, dada una imagen, yo ya tengo una estructura semántica, es decir, ya hay una interpretación de las imágenes. Dada una imagen, en visión artificial, yo lo que tengo es toma de decisiones. Por ejemplo, dada una imagen de un estudio médico, yo podría tomar la decisión o a nivel algorítmico si la persona a la que le corresponde el estudio médico tiene o no tiene cierta enfermedad. Y la visión industrial, que es aplicada a la industria, dada una imagen digital, lo que hace es activar o desactivar ciertas señales de control. Vamos a ver un poquito cada una de las fases en mayor detalle. La adquisición de imágenes, como le había dicho, recibe como parámetro magnitudes físicas, ¿verdad? En esta área trabajan los físicos. Podrían trabajar también ustedes lo de ingeniería electrónica, ¿verdad? Yo no trabajo con hardware, yo trabajo directamente ya a nivel de software, recibo las imágenes digitales. Y lo que se hace aquí es, dada una magnitud física, se reconstruye una imagen. Por ejemplo, acá podemos ver cómo se reconstruye a través de imágenes capturadas por resonancia magnética, ¿sí? Se puede ver la reconstrucción del cerebro o de la cabeza de un paciente. En esta área, que es la siguiente, la de procesamiento, tratamiento digital de imágenes, sí, tengo experiencia, y esto se hace ya a nivel de software, a nivel de algoritmos, que dada una imagen digital, vos tenés otra imagen donde resaltás, enfatizás o eliminás cierta información irrelevante. En este ejemplo, podemos ver una imagen digital que tiene ruido sal y pimienta, que son ruidos, o sea, píxeles blancos o negros que están distribuidos de manera aleatoria en la imagen. Entonces, yo podría aplicarle algún tipo de filtro de manera que pueda eliminar este tipo de ruido y tratar de tener una imagen más limpia, una imagen más semejante a la representación real de la imagen continua, ¿verdad? En análisis de imágenes, dada una imagen digital, yo ya no tengo una imagen de salida. Yo simplemente tengo una estructura de datos que puede ser un simple valor escalar, un vector o una matriz. Ese valor escalar, por ejemplo, podría ser la desviación típica
de los niveles e intensidades de gris. Acá tenemos una imagen digital. Esto sería una representación de esta imagen digital que sería su histograma. En el eje horizontal tenemos los diferentes niveles e intensidades de gris, ¿verdad? Que para, si represento como cada píxel por 8 bits, van de 0 a 255, donde 0 sería el negro, 255 sería el blanco. Podemos ver que la mayoría de las intensidades de gris se aglomeran en esta zona del histograma. Si yo calculo el valor de la desviación típica de esta imagen, voy a tener una poca desviación típica. Entonces, si yo transformo esta imagen y consigo que la imagen se pueda distribuir mejor todos los niveles de intensidad en todo el espectro de valores posible, podemos ver una imagen con mejor contraste. Entonces, si yo calculo el valor de la desviación típica de esta imagen, tendría un valor mayor o hay una mayor varianza. Entonces, dada una imagen digital, si yo calculo su desviación estándar, yo podría tener información, por ejemplo, del contraste de la imagen. Entonces, en análisis de las imágenes, es dada una imagen digital, yo calculo una métrica objetiva, un valor numérico o un vector que me da cierta información de la imagen. En comprensión de imágenes, acá es dada una imagen digital, yo ya tengo una interpretación. Es decir, por ejemplo, esta área consiste en la segmentación completa de la imagen, que es dividir la imagen en sus objetos constituyentes. O sea, yo ya, dada una imagen digital, yo tendría que poder diferenciar mi teclado de mi mouse, de mi monitor, de mi mesa. Y bueno, existen diferentes estrategias de segmentación. Podrían ser segmentación por color. Decimos que dos objetos diferentes son distintos y tienen colores distintos. O podemos decir que dos objetos diferentes, o sea, dos objetos son distintos, no solamente si tienen color diferente, porque pueden tener el mismo color, pero tienen diferente forma o tamaño. Existen varias estrategias para segmentar las imágenes en sus objetos constituyentes. Visión artificial. Esta es una rama de la inteligencia artificial que lo que trata es emular el sistema visual humano, ¿verdad? En este caso, incorporamos sistemas de capacidades de aprendizaje, reconocimiento de patrones, inferencia y sobre todo la toma de decisiones. Vamos a ver más adelante algunas aplicaciones que da una imagen de un estudio médico, nosotros vamos a poder diagnosticar esas imágenes, o sea, vamos a tomar decisión y ser una herramienta que sirva de soporte al médico. Y lo último es la visión industrial, que dada una imagen, ¿verdad? Nosotros activamos o desactivamos ciertas señales de control que se utiliza mucho en la industria. Acá podemos ver un ejemplo sencillo donde va pasando a través de una cinta diferentes manzanas. Nosotros capturamos en tiempo real imágenes de esas manzanas. Nosotros vamos a poder separar las manzanas buenas de las manzanas malas. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, hola. Todo está muy claro, sí. Se escucha bien y sí, muy claro. No me voy muy rápido, ¿verdad? No, perdón. Bueno, vamos a ver diferentes aplicaciones que hay en el tratamiento de imágenes. Primero vamos a ver aplicaciones que para ustedes van a ser bastante comunes y después voy a mostrarles algunas investigaciones que ya hicimos acá en Paraguay. Bueno, esta es una aplicación que es la detección de rostro, ¿verdad? Dada una imagen digital, en realidad existe un algoritmo que me detecta un rostro dentro de esa imagen digital. La mayoría de ustedes seguro tiene Facebook y que cuando sube una imagen ya hay un algoritmo en Facebook que lo pone un cuadrito ahí donde él detecta rostro. ¿Para qué, por ejemplo, podría servir detectar rostros? A ver, para ser un poquito más iterativo, ¿para qué, por ejemplo, quisiera yo detectar rostros? Podría ser para identificar personas que podrían estar desaparecidas o algo parecido, profe. Sí, justamente una de las aplicaciones que son más llamativas o más comunes son la de reconocimiento. Es decir, yo detecto el rostro, extraigo ciertas características de ese rostro, lo comparo en una base de datos, porque tengo que tener una base de datos, y comparo esas características y le asigno eso, un ID, ¿verdad? Una identificación a ese rostro, ¿verdad?
pero no es la única. Podemos irnos desde aplicaciones más simples, más complicadas de la detección de rostro. Por ejemplo, podemos ver acá una imagen, asumiendo que todas las personas tienen un rostro. Acá podemos ver una crucita del rostro de cada persona. Nosotros podemos saber en un momento dado cuántas personas están en un lugar. No me importa quién es, pero yo quiero saber cuántas personas están en una oficina, en algún lugar. Para eso, si yo tengo un algoritmo que detecta rostro, entonces cuento la cantidad de rostro que hay y puedo saber la cantidad de personas que hay. Esa puede ser una aplicación simple. Otra aplicación podría ser dada una imagen, ¿verdad? Donde yo estoy capturando en tiempo real un video. Yo, si detecto rostro por cuestiones de privacidad o protección de la privacidad, ya sea por menor de edad o alguna otra cuestión de la ley que hace que no se tenga que identificar la persona, si yo detecto rostro, le puedo aplicar un filtro para difuminar esa zona de la imagen y tengo un rostro difuminado que hace que pueda proteger la privacidad de esa persona. Eso sería otra aplicación de detectar rostros. Esta, que es una de las últimas aplicaciones que le voy a mostrar con respecto a la detección de rostros, es justamente lo que decía el compañero, el reconocimiento de rostro. Cuando yo detecto el rostro, extraigo ciertas características, lo envío a una base de datos, comparo esas características y luego le doy un ID o un identificador para saber quién es esa persona. Estas aplicaciones están ya bastante avanzadas, la gente en China específicamente, que les preocupa mucho la parte de la seguridad en los aeropuertos y también tienen ciertas estrategias a nivel de gobierno de querer identificar a las personas, tienen bastante avanzado esta parte de algoritmos de reconocimiento de rostro. También, dada una imagen digital, yo podría, si yo centro eso en un cuadro, me podría reconocer qué pintura es. Vamos a ver acá un pequeño video. Sí. De una aplicación de un celular donde una persona entra, se va en una galería, no se va con ningún guía. Entonces él centra su cámara y ahí en tiempo real, él, aparte de detectar, extrae ciertas características y puede saber qué pintura es. Bueno, esas son aplicaciones que ya existen, ustedes pueden descargar en su celular. Sí. Profe. Sí. Una consulta. Sí. ¿Qué tan buena tiene que ser la cámara para realizar dicha acción de reconocimiento? O sea, mientras mejor es la cámara, voy a tener un... O sea, cuando decimos que es mejor la cámara, estamos hablando a nivel de resolución. O sea, sí, tenemos más muestras discretas de la imagen. Y bueno, y cuando tenemos mejor resolución, yo puedo extraer mejores características. Y bueno, va a ser mucho más simple hacer el reconocimiento, que es lo que se está haciendo en este caso. La verdad que para esta aplicación en específica no sabría cuáles son los requerimientos mínimos de la cámara. Pero cada aplicación o cada vez que vos propones algún tipo de algoritmo o haces unos experimentos o haces unos experimentos controlados donde vos estableces un protocolo de adquisición de imágenes, es decir, qué características tiene que tener las imágenes que vas a capturar para que el algoritmo que vos proponga tenga cierto grado de eficiencia. O sea, exactamente para esta aplicación no lo sabría, pero obviamente tiene que ser una cámara buena, ¿verdad?
Sí. Porque si no va a tener, no va a tener tanta exactitud, ¿verdad? Así mismo. Entiendo, profesor. Gracias. Bueno, también otra de las aplicaciones puede ser la de reconocimiento de chapas, ¿verdad? Dada una imagen, yo puedo, antes que nada, primero identificar que hay una chapa y luego reconocer los caracteres. Hay en ciertos países avanzados donde vos estás manejando y ya a cierta distancia o tienen una pistolita o tienen alguna herramienta que captura la imagen de la chapa, extrae los caracteres y compara en una base de datos para saber si tenés o no tenés multa, ¿verdad? Entonces, si tenés o no tenés multa o si ya pagaste a través de una aplicación web, lo que sea, el peaje ya pasas automáticamente, ¿verdad? Para una cuestión de optimización de tránsito, ¿verdad? Y también de verificación de que se pagan los impuestos en este ámbito vial, ¿verdad? Bueno, hasta ahora le mostré aplicaciones y te van a decir, sí, yo ya he visto eso en internet, es súper interesante, son cosas que hay. Y a mí me gustaría mencionar algunas investigaciones que ya hicimos en Paraguay. No son las más actualizadas, pero tengo en esta presentación en aplicaciones prácticas que nosotros hicimos para solucionar ciertas problemáticas, ¿verdad? Sí. Y lo en el cual necesitamos el conocimiento de procesamiento digital de imágenes. La primera práctica o la primera vez que yo tuve que solucionar un problema real fue en el marco de mi maestría en computación, el cual yo tendría que hacer un recuento de parásitos intracelulares para resaltar y darle, digamos, una conexión con el curso. Todo el prototipo algorítmico y demás, yo lo había hecho eso en MATLAB, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistió mi intervención en un proceso que le sirvió a un laboratorio? Este trabajo lo hicimos con la Facultad Politécnica y el CEDIC. El CEDIC es una ONG, el Centro de Desarrollo e Investigación Científica, donde la presidenta de esta ONG, de este centro de investigación, es la doctora Antonieta Rojas, que es actualmente la presidenta de la Sociedad Científica Paraguaya. Fue la primera mujer o es la primera mujer que preside ese organismo científico a nivel Paraguay. Bueno, ¿y qué ellos hacen en su laboratorio? Ellos están tratando de encontrar la cura alternativa a una enfermedad. Esta enfermedad es el mal de Chagas. Lastimosamente esta enfermedad es una enfermedad negligenciada, es decir, una enfermedad que se da desde México para abajo en Latinoamérica y específicamente en zonas rurales. Y bueno, y como se da en zonas rurales, acá en Paraguay se da mucho en el Chaco y en cada uno de los países de Latinoamérica se da en las zonas más pobres. Entonces, ¿cómo le da a personas pobres o zonas pobres? La industria farmacéutica no está interesada en encontrar una cura alternativa porque ya existen ciertos medicamentos, pero tienen efectos nocivos, efectos colaterales, etc. No es como algo como el COVID o algo así que le agarra a todo el mundo. Y bueno, como es un problema también de primer mundo, de países con mucho caudal económico, entonces prácticamente estamos por romper un récord tremendo que en menos de un año, ya estamos por tener una vacuna para curar. Bueno, esta ONG, como le digo, está buscando o investigando una cura alternativa a esta enfermedad, ¿no? Sí. Para encontrar, hacer un nuevo medicamento, seguro hoy día la investigación científica se expuso demasiado, los curiosos pueden agarrar y leer, y ven que es un proceso bastante largo, ¿verdad? Hay mucha ansiedad para encontrar un medicamento, una vacuna, etc. Bueno, y podrán ver que en alguna de las fases, las primeras fases, se hace prueba en intracelulares. O sea, se hacen antes de animales, primero se prueban en células, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos siembran células en unos pocillos, y a eso le infectan con el parásito de esta enfermedad. El parásito del mal de Chagas es el Trypanosoma cruzi. O sea, yo pongo células y le infecto los parásitos a esas células. Ellos lavan esos pocillos
y le echan un tipo de tinte a cada uno de los pocillos para que de manera ellos en el microscopio ellos puedan ver el parásito en su forma intracelular, para que sea más brillante que el resto. Entonces ellos pueden ver acá el parásito intracelular en su forma intracelular, se le conoce como una forma mastigote, o sea, tiene una forma redondeada. Con el tinte también no solamente se ve el parásito, según cada uno de estos redonditos, también se ve el núcleo celular. Pueden ver que el parásito prácticamente daña todo el citoplasma. Bueno, y como ellos saben que un medicamento es más eficiente o una droga más eficiente que otra, bueno, le infectan de manera artificial células, le echan la droga y ven, primero si la droga no afecta a la célula, porque si mata el parásito, pero mata la célula, tampoco sirve. Sí. Y luego, antes de echarle la droga, ellos hacen lo que se llama el recuento parasitario, o sea, ellos cuentan cuántos parásitos hay dentro de esa imagen. Entonces ellos miran desde el microscopio y dicen, 1, 2, 3, 4, y van recorriendo toda la lámina de manera visual. Como podrán ver, esa actividad es muy tediosa, muy lenta, muy propensa a errores, ¿verdad? Comúnmente sí, contabilizan 3 veces, dividen entre 3, y ahí sacan más o menos la tendencia. Luego echan el parásito y después de un tiempo cuentan y para ver cuántos parásitos eliminó. Entonces, mi tesis consistió en capturar estas imágenes digitales y dado un algoritmo que yo lo programé en MATLAB, él me contabiliza cuántos parásitos hay. O sea, da una imagen digital, me retorna un numerito que indica cuántos parásitos hay ahí. Entonces, ellos primero tiran, o sea, infectan la célula con los parásitos, capturan la imagen, contabilizan, luego ponen la droga, ven cuánto mata y vuelven a contabilizar. Entonces, un procedimiento que ellos tardaban semanas, prácticamente lo resolvían en minutos. El software que nosotros hicimos con esto, o sea, la aplicación que lo hicimos en MATLAB, nosotros lo registramos como un software científico, ¿no? Sí. Comúnmente los trabajos de investigación terminan en un reporte científico, un artículo científico. Bueno, el trabajo que yo hice en mi maestría, acá podrán ver que somos gente de la UNA y hay gente del CEDIC, fue presentado en un congreso regional de informática, ¿verdad? Que es el área en el cual yo actúo principalmente, en el 2013. Esto se hizo en Venezuela, ¿verdad? O sea, un congreso que es el CLEI. Sí. Y esto, ustedes pueden entrar aquí en Académico. Pueden poner mi nombre y acá ven todos los trabajos científicos que tengo en el área. Específicamente este trabajo era es este. Entonces ustedes pueden descargar este artículo y bueno, podrán ver que hay cierta matemática por detrás, ¿verdad? Hay una implementación, hay experimentos. Y bueno, van a poder ver mayores detalles de la implementación de esa propuesta, ¿verdad? Si quieren leer. Sí, profe, claro que sí. El objetivo del curso es más bien presentarles cuáles son sus aplicaciones y algunas cositas simples vamos a hacer en MATLAB. Sí, muy interesante. La idea es que ya hicimos cosas aquí en Paraguay. Bueno, eso fue mi primera intervención. Sí. Después que terminé mi maestría en... Justamente estaba en la dirección de la carrera de Ingeniería en Informática el doctor Diego Pinto, que es el primer doctor en informática graduado en Paraguay, o sea, del programa de Ciencia de la Computación en Paraguay. Y me invitó él en función a todo lo que aprendí en la maestría, en función a todo lo que tuve que aprender para solucionar este problema, armar un programa de estudio y montar la materia de procesamiento digital de imágenes. Bueno, montamos la materia de procesamiento digital de imágenes como una electiva, a ver si les llama la atención a partir de ahora y a través de su delegado y cosas así también pueda darse para la carrera de electrónica, ¿verdad? Porque ya me tocó enseñar esta materia en electrónica, pero en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? En la Politécnica no. Ah,
Bueno, entonces entré como una materia electiva y ahí tuve la posibilidad de ser tutor de tesis de estudiantes de ingeniería en informática. Entonces, en esta tesis, fueron dos chicas, quisimos hacer una aplicación médica, ¿verdad? Dada dos imágenes, o sea, dada una imagen que es capturada por un dermatoscopio, e identificar si el lunar es cáncer o no, si es melanoma, o sea, es benigno o es maligno. Como le habíamos dicho, esto sería una aplicación ya de visión artificial. Aquí se da una imagen, vos tenés que tomar una decisión. En este caso es decir si está enfermo o no. Y vos tratás de emular lo que hace el profesional o la persona. El médico, el dermatólogo, lo que hace de manera visual es ve en el dermatoscopio, hace una prueba que se llama A, B, C, D, E, que es la asimetría, el borde, el color, el diámetro y la evolución. Entonces, la lesión que es maligna es más asimétrica, los bordes tienen interrupciones abruptas, el color no es tan homogéneo, el diámetro es mayor, o sea, es más grande, ¿sí? Y en la evolución va cambiando, es decir, para la misma lesión yo veo ahora dentro de un mes y va creciendo. Nosotros tuvimos en cuenta las cuatro primeras características porque no pudimos tener base de datos aquí a nivel nacional pública, tuvimos que pedir en el extranjero y no teníamos la misma imagen del mismo paciente en diferentes tiempos, pero sí podríamos capturar las primeras cuatro características que son la asimetría, el borde, el color y el diámetro. Entonces, dadas esas características, extraídas de manera computacional, nosotros pasábamos a un algoritmo de inteligencia artificial y podíamos diagnosticar entre si es benigno o maligno. Producto, bueno, acá les voy a mostrar un pequeño video para que puedan ver, ya, este es un lunar y este es un cáncer, donde hay mucha diferencia y puedan entender esas características que les estoy diciendo. Sí, bro. Bueno, producto de ese trabajo científico también enviamos ya 2 años después de enviar mi trabajo de maestría, ya como yo como tutor, estas son las dos chicas que hoy día son ingenieras en informática, de hecho Daisy ya es profesora de la Politécnica, sometimos el trabajo en esta conferencia regional de informática, fue aceptada y ellos presentaron en Perú. En este congreso comúnmente se eligen los mejores trabajos, invitan a una publicación de la revista del congreso y bueno, esto fue extendido, pasado al inglés, ¿verdad? Y sometido a un journal científico, ¿no? O sea que este trabajo también pueden ver ahí en mi Google Scholar, entran en mi perfil y pueden descargar y ver todas las técnicas de imágenes e inteligencia artificial que utilizamos para hacer el diagnóstico médico. Otro trabajo que hicimos aquí en Paraguay, también dentro del marco de una tesis de grado con estudiantes de ingeniería en informática, es dada una imagen de fondo de ojo, que es un estudio que se hace al ojo, es diagnosticar si la persona tiene o no tiene retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una enfermedad que se da se le da a las personas que tienen diabetes y es la principal causa de ceguera mundial. El problema con este tipo de enfermedades es que se detecta ya en etapas muy avanzadas. Y bueno, lo mismo que el trabajo anterior, vos tenés que traer ciertas características de ojos sanos y enfermos. Por ejemplo, cuando es enfermo, los vasos sanguíneos están más inflamados, tienen tienen otras patologías asociadas que otra es como características y a través de técnicas de inteligencia artificial vos podés en hacer el diagnóstico automático, ¿verdad? Este trabajo también fue publicado y presentado en una conferencia internacional. Bueno, otro de los trabajos que hicimos en Paraguay
que fue publicado luego en una revista de impacto de, internacional, fue la de clasificación de textura. ¿Qué es textura? Textura es un complejo patrón visual que se repite en la imagen, ¿verdad? Como subpatrones, que tienen brillo, tienen diferentes colores, dirección, tamaño, rugosidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es una textura. ¿Y qué es lo que se hizo en ese trabajo? Es crear un descriptor, es decir, dada una imagen con cierta textura, crear un vector numérico que me permita clasificar eficientemente esas texturas. Por ejemplo, acá yo tengo textura de madera y de granito. Yo, ¿qué procedimiento pasa? Se extraen las características de esto y se le pasa a un clasificador que son técnicas de inteligencia artificial. Acá lo que se hizo es crear un descriptor de textura y para eso se utilizó técnicas de morfología matemática, ¿verdad? Que es una herramienta que se utiliza en procesamiento de imágenes, que trabaja con formas dentro de imágenes digitales. Este es el trabajo que también pueden ver en mi perfil, que fue publicado justamente el año pasado, en el 2019. ¿Verdad? El estudiante es Nelson Durañona, que es estudiante de Ingeniería Informática de la Politécnica. Otro de los trabajos que hicimos a nivel de Paraguay para con tratamiento de imágenes, dada una imagen capturada, una imagen infrarroja. Las imágenes infrarrojas lo que hacen es, son imágenes capturadas que pueden percibir cosas ocultas dentro de la imagen, ¿verdad? O sea, que cosas que no vas a poder ver en imágenes visibles normales o cámaras normales. El problema de estas imágenes es justamente que tienen un bajo contraste. Es decir, yo no puedo ver tantos detalles en imágenes infrarrojas. Entonces, el trabajo fue mejorar esas imágenes infrarrojas, pero sin alterar tanto la imagen. Entonces, este es un algoritmo que ya había, por ejemplo, en el estado del arte, que es clásico, que consigue mejorar la imagen digital, pero ya altera demasiado que prácticamente no se puede distinguir. La idea es mejorar el contraste de la imagen sin alterar demasiado y que se puedan ver los detalles, ¿verdad? Este trabajo lo hicimos dentro del marco de una tesis doctoral de Julio Melo, en el cual yo soy su tutor, y publicamos también en, ya esto en una revista de muy buen impacto, ¿verdad? Y está publicado desde el año pasado, ¿verdad? Que pueden entrar ahí en mi perfil y lo pueden descargar tranquilamente para ver toda la parte matemática por detrás, etc. Otro de los trabajos que hicimos acá a nivel de Paraguay es la difusión de imágenes infrarrojas y visibles. O sea, la fusión de imágenes lo que busca es, dada dos o más imágenes, en tener una única imagen de salida y tratando de tener las bondades de cada una de las imágenes de entrada. Como lo había dicho, en una imagen infrarroja, las bondades están en que yo puedo ver objetos ocultos que no puedo ver con imágenes visibles. Por ejemplo, acá puedo ver una persona que no puedo ver en una imagen visible. El problema de la imagen infrarroja justamente es que tiene poco contraste, no se ven mejores detalles, ni texturas, ni nada. Las imágenes visibles sí se pueden ver mejores detalles, mejor textura, pero no puedo ver objetos ocultos. La idea es crear un algoritmo que me traiga los objetos ocultos con los mayores detalles. O sea, un algoritmo de fusión de imágenes, ¿no? Entonces, el trabajo consistió en proponer un algoritmo que fusione este tipo de imágenes. Este trabajo lo hice con alumnas de la UAA en el marco de su tesis de grado, ¿no? En el cual el tutor fue mi alumno doctoral y yo era uno de los co-tutores. También fue presentado en un congreso internacional. Otro de los trabajos, está interesante porque lo hicimos con gente del interior, ¿verdad? En la Universidad Nacional de Concepción, que tengo la oportunidad también de enseñar. Sí. Realmente fue una buena experiencia o una buena experiencia haberme ido por ahí, ya que hay mucha diferencia entre todas las capacidades que ustedes tienen acá en la Facultad Politécnica, lo que ellos tienen, tanto en infraestructura y como las bases que tienen los estudiantes. Sí. Pero bueno, siempre hay estudiantes buenos en todos los lugares. La idea era dar una imagen médica. Comúnmente las imágenes de rayos X tienen el problema de contraste, ¿verdad?
La idea es mejorar el contraste para que se puedan ver mejores ciertas zonas del estudio médico, pero sin alterar demasiado. O sea, existían ya algoritmos, pero alteran demasiado que pueden agregar ciertos ruidos que alteran el... no pueden ocasionar problemas a la hora del diagnóstico. Entonces se creó un algoritmo que hacía eso y, bueno, producto de eso también fue un artículo sometido y publicado en un congreso internacional. Podrán ver que aquí estamos gente de la Facultad Politécnica junto a estudiantes de la Universidad Nacional de Concepción. Este año no puse acá la pantalla, pero pueden ver en mi perfil. Este trabajo también fue seleccionado entre los mejores trabajos del congreso. Tuvimos que pasarlo al inglés, extender un poco, y fue publicado en una revista de alto impacto. Bueno, esto es como una manera introductoria de las cosas que se pueden hacer en imágenes, por lo cual la herramienta MATLAB es muy, muy, muy buena para eso, ¿verdad? Porque, como lo había mostrado anteriormente, las imágenes digitales se representan como matrices y MATLAB trabaja con matrices, ¿verdad? Laboratorio de matrices. Sí, en esta no sé si le quedó claro esta presentación. Sí, profe, tenemos acá en el video de YouTube, tenemos unas consultas, te voy a hacer saber, ¿sí? Por ejemplo, sí. Tamara Denis Pereira pregunta, buenos días, profe, una consulta, ¿podríamos hacer comparación de firmas también de esta forma? ¿Qué tan exacto sería sabiendo que las firmas nunca son exactamente iguales? Se pueden hacer las comparaciones, ¿verdad? Justamente en visión artificial lo que se hace es tratar de emular lo que hace el sistema visual humano basado en aprendizaje específicamente. Entonces, si nosotros le damos las suficientes muestras a mi algoritmo de inteligencia artificial, él podría tener, digamos, una amalgama de opciones de firma. Obviamente, lo que va a comparar es similaridad y el resultado de tu algoritmo te va a decir que con un 90% o 95% es la firma de esta persona. Sí. Entonces, nosotros tenemos que establecer un umbral donde en ese umbral nosotros vamos a decir si es 80% igual, entonces decimos que es su firma. Si no, no es su firma. Pero eso sí ya es una heurística. Pero que sea 100% igual, como bien dice la compañera, es algo muy difícil, ya que yo firmo en dos oportunidades diferentes. No es exactamente igual, pero en teoría deberían de ser bastante iguales, ¿verdad? O bastante similares. Claro, tendrían que tener un porcentaje de similitud, ¿se entiende? Sí. Profe, ahora también Lucas Recalde Melgarejo pregunta, ¿conoce alguna herramienta de MATLAB o otro software que conozca en donde pueda simular o realizar sistemas térmicos como termografía para monitorización y control de procesos? La verdad que no conozco, pero tanto MATLAB o cualquier otra herramienta de programación lo que tiene son toolbots que te ayudan a tratar imágenes, ¿verdad? Sí, en realidad, sí. Ustedes o las personas deberían de implementar los algoritmos que ya estén especializados en funciones específicas, ¿verdad? Claro, sí. O sea, en realidad yo no conozco ningún, puede que ya haya alguna aplicación o no, pero como vamos a ver en el curso, en realidad ustedes tienen que programar, o sea, tienen que tener esa lógica de programación y programar un conjunto de algoritmos o un algoritmo, ¿verdad? Que pueda realizar una tarea específica. En realidad no conozco lo que me está planteando ahí, ¿verdad? Dale, entiendo. Esas serían todas las dudas, profe, que hay. Bueno, y como tenemos en tiempo, ¿verdad? Esto era una parte de introducción, nos vamos a ir a la parte de MATLAB justamente, ¿verdad? Que es el eje del curso. Esto era una parte más bien motivacional y cosas así, que para que la gente vea lo que se podría hacer, ¿verdad? Obviamente no tengo problema si en algún momento la carrera me vuelve a invitar y hacemos un curso más extenso. En este curso lo que vamos a ver es una pequeña introducción, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo voy a empezar con la clase de laboratorio de MATLAB. Supongo que la gente por detrás o la gente que está viendo la presentación
tienen ya instalada la herramienta, ¿verdad? Asumo que sí, sí. Vamos a ver qué dicen acá en los comentarios. ¿Cuál sería la herramienta de MATLAB, verdad? Claro, o sea, MATLAB es un software que tiene licencia. De hecho, la facultad lo tiene, ¿verdad? Sí. Sí. Y que necesitamos que tengan instalado si es que quieren seguir la práctica de laboratorio, ¿verdad? Que sería la idea. No obstante, yo voy a estar mostrando acá de manera simple cada cosa que vaya haciendo. Dale. Pero lo ideal es que puedan seguir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, a pedido de la carrera me dijeron que oriente directamente a procesamiento digital de imágenes, pero con la herramienta de MATLAB. Le di una pequeña introducción y ahora nos vamos a adentrar ya directamente para tratar imágenes con la herramienta de MATLAB. Sí. Lo primero que tenemos que ver es el ambiente de trabajo de MATLAB. Sí, el contenido en esta parte de ambiente de trabajo MATLAB es el escritorio de MATLAB, el editor de MATLAB para crear archivos .m y cómo obtener ayuda. Este es el escritorio de MATLAB. Obviamente la versión que yo tengo es un poco viejita, el 2007. No sé qué versión tendrán los compañeros. Puede ser que sea mucho más nueva, pero prácticamente la pantalla es la misma. Voy a tratar de abrir el MATLAB que tengo acá en mi computadora. Tarda un poquito. Bueno, aquí, ¿qué es lo que yo tengo en MATLAB? Acá tengo el directorio actual donde yo estoy trabajando. Cuando ustedes instalan el MATLAB, en realidad, en la carpeta de documentos, si es que tienen Windows, le crea una carpeta de MATLAB. Ahí ustedes, por defecto, pueden tener todas las imágenes, todas las funciones que ustedes quieren leer o quieren tratar. No obstante, también pueden crear carpetas en otros lugares y llamarlo desde acá la ventana de comandos. En la ventana de comandos lo que yo hago es ejecuto un conjunto de instrucciones y ese conjunto de instrucciones se pueden observar, o sea, en las transformaciones que van a tener las matrices, porque todos los elementos dentro de MATLAB son matrices, donde un simple valor escalar, ¿verdad?, un número, es una matriz de 1x1. Acá tengo el directorio actual, entonces yo puedo ver que tengo una carpeta y todos los diferentes archivos que tengo. Todos estos archivos .m son funciones en MATLAB, ¿está bien? También pueden ver que tengo imágenes que después voy a poder leer dentro de la ventana de comando o en cualquier otra función. También tengo un historial de todos los comandos. Como pueden ver, como yo trabajo en esta área, siempre estoy programando. Entonces, acá yo puedo ver todo el historial de las cosas que hice en MATLAB. Tengo mi espacio de trabajo, ¿verdad? Donde puedo ver acá todo, ahora mismo, como yo reinicié, no tengo ninguna variable iniciada. Acá pueden ver todas estas pestañas, son pestañas muy parecidas a las que van a ver a todos los software de Windows y que podemos ir viendo a medida que vayamos utilizando, ¿verdad? Sí. Eso es prácticamente el escritorio de MATLAB. Después, el editor de MATLAB es una de las herramientas de escritorio y donde su principal objetivo es crear y editar archivos. Estos archivos se conocen como archivos M debido a la extensión .m, ¿verdad? Ustedes en realidad lo que van a ir creando estos archivos, que son funciones .m, donde una función recibe parámetros y retorna parámetros, ¿verdad? ¿Cómo obtener ayuda? Existen muchas maneras de obtener ayuda en MATLAB. Yo puedo darle acá al signo este de interrogación, le doy un clic y me trae un navegador de ayuda, donde yo le puedo poner en nombres de ciertas funciones o ciertas utilidades que me da la herramienta. Por ejemplo, esta es una función imread para leer imágenes en MATLAB y acá me da una descripción de lo que hace la función, me da una sinopsis, qué parámetros recibe, qué retorna, y me da algunos ejemplos y detalles de funciones específicas, ¿verdad? Acá podrán ver que esta palabra clave me trae un montón de ejemplos o documentos en el cual se utiliza esa función. Por ejemplo, acá podemos ver
un ejemplo para detectar objetos circulares. Acá lo que se hace es leer una imagen y bueno, y se hace diferentes procedimientos que al final lo que te dice es en qué tan compacto es el objeto. Podemos ver que el círculo es el más compacto, o sea, me daría el valor de 1. Entonces, a medida que es más circular los objetos dentro de la imagen, entonces el valor es más cercano a 1. Pero bueno, estos son diferentes ejemplos o uso que utilizan esta función. Entonces, este navegador de ayuda les puede servir a ustedes para poner nombre de funciones o cuestiones que ustedes ayudan, se olvidan, y ahí podrán ver en detalle de cómo utilizar las diferentes funciones que hay en MATLAB. Sí. ¿Están entendiendo hasta ahí o me voy muy rápido? Sí, profe, no hay ninguna duda acá en el chat. Creo que se está entendiendo muy bien. Vamos a ver unos pequeños fundamentos para tratar imágenes. Sí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la representación digital de imágenes. Como yo le había dicho, se toma muestras discretas y yo lo que tengo es una matriz dimensional. Vamos a ver en este primer día lecturas de imágenes, cómo podemos visualizar imágenes, cómo podemos escribir imágenes, qué clases de datos tiene MATLAB y qué tipos de imágenes yo puedo procesar en MATLAB. ¿Verdad? Ya mañana vamos a ver cositas un poco más complejas, ¿verdad? Ya, sí. Bueno, habíamos dicho que una imagen digital es una función en dos dimensiones, ¿verdad? Sí. Donde X y Y son ordenadas espaciales y F, para imagen en escala de grises, es la intensidad en este punto específico. Si tanto X, Y y F son cantidades discretas finitas, esto es una imagen digital, ¿verdad? Vamos a ver por convención. Si ustedes ven muchos libros de procesamiento digital de imágenes, en realidad, o ustedes que ven lenguaje de programación, cuando trabajan con matrices, el origen está en la posición 0, 0. Sí. Es decir, si yo quiero recorrer una imagen, en las filas me voy de 0 a m menos 1 fila y de 0 a n menos 1 columnas. Sí. En MATLAB, el origen no está en la posición 0, 0, sino está en la posición 1, 1. Es decir, si yo quiero leer una matriz y pongo la posición 0, 0, me va a marcar un error. Entonces, si quiero recorrer una matriz, me voy de la posición 1 hasta M y de la posición 1 hasta N en las columnas. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Bueno, imagen como matrices. Una imagen puede ser representada como una matriz, donde cada celda es un píxel y el valor en esa celda es la intensidad o el color que tiene el píxel en esa posición. Entonces, en realidad lo que yo tengo en una imagen es, yo lo que tengo es una matriz de valores numéricos, ¿verdad? Sí. Yo lo que voy alterando con mis algoritmos son esos valores. Esta es la función YAMLread para leer imágenes. Si yo voy a leer de la carpeta donde estoy actualmente, simplemente tengo que poner el nombre de la imagen, punto y su extensión. Vamos a leer un poquito una imagen que yo tenga en mi carpeta. Sí. Entonces yo tengo que leer una imagen que tengo en mi carpeta, ¿verdad? Entonces en mi carpeta voy a ver acá, yo tengo una imagen. Esta es una imagen PNG. Sí. Siempre tienen que recordar poner después de una sentencia un punto y coma. En MATLAB no le va a dar un error si no ponen un punto y coma, pero si no ponen un punto y coma, lo que hace es, hace esta operación, la asigna a esta variable y imprime todos los valores. Vamos a hacer lo mismo, pero sin poner punto y coma, y pueden ver que me imprimen valores que van entre 0 y 255, que son los valores que tiene la celda. Entonces, como pueden ser matrices muy grandes, es conveniente no olvidarse de poner el punto y coma. ¿Está bien? Sí, si quieren limpiar la pantalla, tienen que poner CLC, que lo que hace es limpiar en pantalla. Si yo me voy en mi espacio de trabajo, puedo ver que ya tengo la variable F. Sí. ¿Sí? En este caso, estas son las dimensiones de esta matriz que van 846 por 991, que es una matriz dimensional.
pero sí. Tengo tres planos. Los tres planos indican que es una imagen a color. El plano del rojo, el verde y del azul. Sí. ¿Bien? Bueno, sí, yo ya tengo una imagen F y con la función InShow que vamos a ver después, simplemente lo que hago es ver la imagen. En este caso era un recorte de un artículo científico que nosotros publicamos también, pero no dentro del área de imágenes, sino de inteligencia artificial. Pueden ver que esta es una imagen a color. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, todo bien, se entiende. Bueno. Si yo quiero leer una imagen que no se encuentra dentro de esta carpeta, tengo que poner toda la dirección. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, hay una imagen que está de dos puntos y pongo toda la dirección. Si quiero leer una imagen que se encuentra en una subcarpeta, por ejemplo, aquí, tengo una carpeta que se llama Belén Tesis, que es de una alumna, y yo quiero leer una imagen que se encuentra aquí, entonces tengo que poner un punto, ¿sí? Y pongo la barra y pongo el nombre de la carpeta y luego va en barra el nombre de la imagen. ¿Está bien? Sí, se entiende, se entiende. ¿Todo claro hasta ahí? Todo claro. Ok. Existen diferentes formatos de imágenes que soporta MATLAB. Sí. El TIFF, JPG, GIF, BMP, PNG y XWD, que es la de Windows, ¿no? Entonces, sí. Todos estos formatos soporta, yo puedo leer imágenes que tengan esa extensión. Ya. Esta función size lo que hace es, me retorna el tamaño de la matriz. Vamos a poner acá el tamaño de la matriz F que acabamos de leer. Sí. Y podemos ver que tiene 846 por 991, que es una matriz dimensional, y esto 3 lo que indica es la cantidad de planos que tengo, que sí. Como yo puedo ver en el monitor, tengo que representar en un espacio color RGB, uno del plano rojo, del verde y del azul, sí. En el espacio de trabajo pueden ver acá las dimensiones, ¿verdad? Perfecto. Yo podría también, vamos a ver ahora mañana la indexación, sí, de MATLAB, pero les voy a mostrar. Esta es la imagen a color. Yo podría ver el plano del rojo. Es este, que se ve como una imagen en escala de grises. Esto es cuánto interviene el rojo. Vamos ahora a ver el segundo plano. Este es el verde. Entonces tengo este y este. Podemos ver que estos colores acá es más claro y aquí es más oscuro. Es decir, el rojo interviene más en esta zona. Por ejemplo, acá en artículo podemos ver que son píxeles más brillantes. Podemos ver que es más cercano al color rojo y acá el verde prácticamente no interviene. Ahora por eso es negro, ¿no? Negro. Y vamos a ver ahora el plano del azul, ¿verdad? Este es el plano del rojo, el verde y el azul. O sea, yo tengo tres planos. Sí. Que puedo ver como imagen en escala de grises. Y mientras más claros son los píxeles, significa que más interviene en la mezcla. Y oscuros, o sea, aplicado al negro, que prácticamente interviene poco, ¿verdad? Ya, ya, perfecto. Esta función lo que me retorna es el tamaño de la imagen, pero esto es una función, entonces que recibe parámetros, recibe una matriz y eso yo lo puedo guardar en variables también. En este caso, como esta imagen, en el ejemplo de la presentación, era una imagen en escala de grises, es decir, tenía un único plano, lo guardaba la cantidad de filas en la matriz M y la cantidad de columnas en la matriz, en la variable M y esta en la variable N. Nosotros tenemos tres valores, porque esto es una imagen a color. Sí. Entonces nosotros podríamos guardar, voy a llamar i, sí, y voy a guardar los valores que me retorna la función size. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Es en m me guardó el valor de la cantidad de filas, en n la cantidad de columnas y en i la cantidad de planos que tengo, ahora que es el rojo, el verde y el azul. Sí. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí, muy claro. Bueno.
whose F lo que me da es información con respecto a F, como el nombre, el tamaño, la cantidad de bytes y el tipo de datos que estamos manejando. UIN 8 significa que es entero sin signo de 8 bits. O sea, yo tengo 8 bits para representar una imagen y no tengo en un valor, o sea, un píxel, y no tengo valores negativos. Es decir, si yo tengo 8 bits y los 8 bits están encendidos, sería 255. Entonces tengo 256 valores diferentes que van entre 0 a 255, ¿verdad? Ya. Vamos a poner acá whose F. Sí. Y me da el nombre de la variable, el tamaño, en este caso es cantidad de filas, de columnas y planos. De planos. ¿Cuántos bytes tengo? Si yo tengo 8 bits para representar una celda, ¿cuántos bytes tengo por, o sea, 8 bits, cuántos bytes vendrían a ser? Un byte, o sea, 8 bits es un byte. Entonces, ¿cuántos bytes tengo? Si cada píxel es un byte, entonces, ¿cuántos bytes va a tener la imagen? Es la cantidad de filas por columnas y por cantidad de planos. Es decir, 846 por 991 por 3 es igual a 2.515.158 bytes, que es este valor que tengo aquí. Entiendo. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, bro. Bueno, este image show justamente lo que hace es mostrar la imagen como habíamos visto. Puede recibir uno o varios parámetros. Si yo le pasaba un único parámetro, lo que hace es mostrarme en medio, por una figura, la imagen. Pero puedo pasarle también dos valores, low y high, donde todos los valores que son menores a este me convierte a negro y valores mayores a este me convierte a blanco. Ya. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe, se entiende la función. Bueno, entonces acá es simplemente un ejemplo donde yo leo una imagen rows y sí. Muestro con el image show esta imagen, ¿verdad? Sí. Voy a limpiar aquí. Yo tengo una función f. Es esta imagen, ¿verdad? Sí. Voy a, para cuestión de practicidad, voy a cerrar estas cuestiones MATLAB. Sí. ¿Qué pasa si yo quiero hacer alguna operación? Voy a hacer una operación simple. A cada nivel de intensidad le voy a sumar un valor 15. Y eso voy a guardar en H. Okay. Si yo muestro H, en realidad tengo una imagen más brillante. Pero si yo quiero comparar la imagen F y G, cada vez que yo llamo a la función in show, en realidad lo que estoy haciendo es repintando la imagen. Entonces, si yo quiero ver las dos imágenes al mismo tiempo, tengo que poner la palabra clave figure, o sea, que me vuelva a crear una figura y ahí pongo el in show. Vamos a hacer ahora eso. Sí. Yo tengo dos variables ahora. Tengo la F y la G, la H. Entonces, con close all, lo que hago es cerrar todo. Entonces, si yo pongo in show F, figure in show H, voy a tener las dos figuras al mismo tiempo. Entonces voy a poder comparar el resultado de la imagen entrada y la imagen procesada. Como sí. Yo le sumé un valor escalar que creo que era 15, en realidad lo que yo tengo como resultado es una imagen más brillante, ¿verdad? Sí. Pueden ver que toda esta parte prácticamente se perdió ya en esta imagen de salida porque lo volvió más brillante, ¿verdad? Más brillante. Pero sí. la idea es solamente usar la palabra clave figure cada vez que usar el InShow y poder ver diferentes imágenes y poder comparar el resultado de haber procesado una imagen de entrada. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, supongamos que yo procesé una imagen y ahora yo quiero escribir esa imagen, o sea, quiero guardar eso en algún directorio. Para eso puedo utilizar esta función, imwrite. Tengo que poner el nombre de la variable, en este caso es h, que es la variable, y tengo que poner el nombre de la imagen con el nombre que quiero guardar, y la extensión. Entonces yo puedo llamarle, por ejemplo, procesada,
.png. En realidad lo que hizo es guardarme el valor de esta imagen procesada, que simplemente es aumentarle en 15K a nivel de intensidad, y guardarle con este nombre y esta extensión. Si yo me voy a la carpeta de MATLAB, va a haber una imagen que se llame procesada. Sí. A ver, vista, detalles, me guardó en la carpeta de Belén, sí. Entonces yo entro aquí, y aquí puedo ver la imagen procesada. Siempre me guarda en la carpeta actual. Ahora mismo estamos en Belén tesis, entonces me guardó aquí. ¿Está bien? Se entiende. Si yo quiero guardar en otro lugar, simplemente tengo que poner acá entre comillas simple toda la dirección. InWrite puede recibir uno o varios parámetros. Por ejemplo, puedo pasarle el nombre de la variable, el nombre de la imagen, todo entre comas, y su extensión. O simplemente el nombre de la variable, coma, entre comillas simple, el nombre de la imagen, punto, su extensión. O también puedo pasar muchos parámetros que si quieren ver aquí en el help, van a ver todos los parámetros que puede recibir, ¿verdad? Todas las funciones y los diferentes ejemplos, ¿verdad? Sí. En este curso vamos a ver acá un ejemplo donde si yo le paso la palabra quality como palabra clave y le paso un valor Q que va entre 0 y 100 y es una imagen JPG, ese es un valor que me indica el nivel de degradación. Como podrán o como saben o si no saben, el formato JPG es con pérdida de información. O sea, yo guardo y puedo comprimir la imagen para que ocupe menos espacio, pero en realidad está perdiendo información. Entonces, este Q, mientras, cuando menor sea el valor, mayor va a ser la degradación. Acá tengo una imagen con DQ es igual a 100. Si yo le paso 50, puedo ver que ya está más degradada. 25, 15, 5 y 0, podemos ver que ya prácticamente perdió mucha información y le agrega mucho ruido. Sí. ¿Está bien? Esto es si utilizan o guardan la imagen con formato JPG. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, este IMF info, y pongo el nombre de la imagen, en este caso se llamaba bubbles2525.jpg, lo que me trae es información de la imagen en formato, o sea, este es un tipo de dato estructura, ¿no? O sea, que tiene varios campos, como el nombre del archivo, la última fecha que se modificó, el tamaño, el formato, bueno, tiene la cantidad de filas, columnas, largo, ancho, la profundidad que indica la cantidad de bytes, qué tipo de imagen es, ¿sí? El tipo de codificación que tiene. Vamos a poner acá un poquito de... Voy a cerrar con Close All, cierro la ventana que tengo. Sí. Y vamos a irnos a la carpeta. Acá yo puedo cambiar la carpeta. Y voy a leer alguna imagen que tenga por aquí, que es prueba.jpg. Voy a poner IMF info y pongo prueba.jpg. Y en realidad me trajo el nombre, cuando fue la última vez que modifiqué, el tamaño del archivo, el formato, las filas, las columnas, la profundidad, en este caso es 24. ¿Por qué? Porque es una imagen a color, que sería 8x3. Me dice el tipo de color que tengo, etcétera, ¿verdad? Sí. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Como esta es una función, yo puedo pasarle el parámetro de entrada y lo guardo eso en una variable. Entonces, en este caso, Bubbles, en esta imagen le paso a esta función y puedo guardar en una variable K. Como esa es un tipo de dato compuesto, o sea, una estructura,
yo puedo acceder a cada uno de estos campos poniendo el nombre de la variable punto el campo. Si yo quiero saber la cantidad de bytes que en realidad debería de tener una imagen, tengo que saber el largo, el ancho, largo por la profundidad, ¿verdad? De bits. Yo divido entre 8 para poder saber la cantidad de bytes, porque si yo tengo dividido 8, voy a tener 8 bits, es un byte. Entonces, por eso se hace esta operación. La comprensión en bytes, para que yo pueda saber, es, yo tengo el tamaño del archivo. En realidad, el tamaño del archivo tendría que ser esto. Ancho por largo por profundidad. Pero como JPG es un formato con pérdida de información, si yo hago la tasa de esto, divido la cantidad de bytes por el tamaño, en realidad tengo la tasa de comprensión, que en este caso es 38.23. No sé si entienden. Sí, bueno. Ok. Estas son las clases de datos que maneja MATLAB, que son bastante parecidas a otros lenguajes de programación, otras herramientas para programar. Tenemos la de doble precisión, tenemos enteros sin signo de 8 bits, todo lo que tiene acá la palabra o la letra U al comienzo son sin signo, la de 8 bits, 16 y 32, 8 bits va a ir de 0 a 255, que es un byte por elemento, 16 va a tener 2 bytes que van de 0 a 65.535, luego tenemos los que tienen signo, que también tienen la misma cantidad de bytes para representar, pero tienen valores negativos. Por ejemplo, de 8 bits no va a ir de 0 a 255, sino de menos 128 a 127. Tenemos de precisión simple, podemos guardar caracteres también y valores lógicos, que pueden ser 0 o 1, ¿no? Sí. ¿Todo bien hasta ahí? Esto es muy común en los lenguajes de programación. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué tipo de imágenes yo puedo ver en MATLAB? Yo tengo imágenes binarias en escala de grises, imágenes RGB. Entonces, las imágenes binarias pueden tener dos valores posibles. Entonces, yo por píxel puedo representar con un único bit, ¿verdad? O sea, 0 o 1. Donde 0 viene a ser un color negro y 1 color blanco. Si yo quiero convertir una matriz a una matriz binaria, entre 0 y 1, puedo utilizar esta función logical. Si yo quiero saber si es binaria, puedo usar esta función isLogical, lo que hace es, me dice, me retorna un 1 si esta matriz es binaria o 0 en caso contrario. Ah, ya, ok. Bueno, vamos a ver esta imagen, que esta es una imagen binaria. Acá podemos ver un cuadrito de esta imagen binaria y podemos ver que tengo solamente valores que van entre 0 y 1. Donde 1 viene a ser los colores blancos que tengo y 0 el negro. ¿Está bien? Sí, sí, se entiende. Acá simplemente leo una imagen binaria y lo muestro con el InShow. Sí. Imágenes en escala de grises. En escala de grises tengo un único plano y comúnmente lo represento con enteros sin signo de 8 bits. Lo podría hacer con enteros sin signo 16 bits. Yo creo que las aplicaciones más comunes utilizan solamente un byte o 8 bits para representar un dato. Sí. Si la imagen es de tipo double, los valores van en punto flotante de 0 y 1. ¿Verdad? Pueden ser valores decimales. Como le digo, menor valor de la forma de representar va a ser el negro y el máximo va a ser el blanco. Acá podemos ver una imagen en escala de grises, donde yo tengo un pequeño cuadrito de esta imagen, podemos ver que tengo valores que van entre 0 y 255. A mayor valor, tengo un píxel muy próximo al blanco, por ejemplo, este sería un píxel blanco, y menor valor es un píxel oscuro. Sí, profe, se entiende, se entiende. Imágenes RGB. Aquí cada píxel tiene un color en particular. Sí, el color se describe por la cantidad de rojo, verde y azul. Si cada uno de estos componentes tiene un rango que va a 0 a 255, o sea, el color rojo puede ir de 0 a 255, el verde puede ir de 0 a 255 y el azul puede ir de 0 a 255, ¿cuántos colores posibles yo tengo? 255 a la,
la 3, es decir, 16.777.216 diferentes posibles colores tengo en una imagen. Sí. Ya tengo una imagen a color. En realidad yo puedo ver tres planos como les mostré, el plano del rojo, sí, el plano del verde y el plano del azul. Sí. Entonces, ¿el color cuál es? Este vendría a ser la combinación. Esta es la cantidad 49, 64, 66 es un color. Esto es cuánto interviene el rojo, cuánto interviene el azul y cuánto el verde y este cuánto interviene el azul. Y eso, vamos a ver un poquito acá en MATLAB para nuestra imagen. Si yo quiero saber cuánto vale la primera celda, voy a poner... Este es el color, 128, 82 y 37. En realidad, esto hace un mapeamiento, acá muestro la imagen, a un espacio de color que se representa como un cubo, donde el cubo tiene los diferentes colores, donde el origen es el color negro, el 000, el 255 es el blanco, el azul puro sería el rojo y el verde no tiene nada, y el azul tiene el valor mayor, que es el 255. Lo mismo pasaría para el rojo y el verde, donde los otros componentes no intervienen nada. Y estos los demás puntos o aristas de este cubo son los colores secundarios. Vamos a ver un poquito acá en Google para que vean el cubo RGB. Como podrán ver, este es un espacio, ¿sí?, donde yo... El valor numérico de ese vector pertenece a un punto dentro de este espacio de color y ese es el color que yo veo dentro del monitor. No sé si les queda claro. Sí. Bueno. Y esos son los diferentes tipos de imágenes y los tipos de datos, cómo leer y cómo escribir en MATLAB. ¿Tenemos todavía tiempo para seguir? ¿O ya fue demasiado concepto y muy rápido? Hola. Hola, profe, sí, te escucho. Veo acá que la gente aún está en vivo, en directo. No hay ninguna consulta. Creo que si querés, si gustás, podés seguir nomás. Bueno, vamos a seguir hasta donde alcancemos por el día de hoy, ¿está bien? Sí, profe, claro que sí. Bueno, vamos a ver ahora, después de que vimos los tipos de imágenes que tenemos, las clases de datos que tenemos, es cómo podemos convertir entre los diferentes tipos de datos que se tiene, entre los tipos de imágenes, la indexación de matrices, o sea, cómo se trabaja con los índices. Ustedes vieron que yo ponía 2.2.1, cómo trabajo en los índices de MATLAB. Algunas matrices estándares importantes y ya creo que esta parte... ya veríamos mañana, ¿verdad? Porque esto va a ser suficiente contenido, que es una introducción a la programación de scripts y funciones. Sí. No sé si en realidad vos sos un intermediario, pero puede preguntar para la gente que entiende, ¿no?, cuál es la diferencia entre un script y una función. Sí, no había problema. Nadie responde la diferencia. No. Si lo pregunto, pero todavía nadie nos está respondiendo. Bueno, un script es... En un script yo ejecuto un conjunto de instrucciones para hacer una tarea específica. Sí. Y en funciones yo recibo parámetros de entrada y retorno parámetros de salida. Sí, sí. Bueno, vamos a llegar a verlo eso en MATLAB. Sí. Bueno, la conversión entre clase de datos, yo simplemente lo que hago es un casteo, ¿verdad? Pongo, sí, el tipo de dato que quiero, recibo una matriz y la matriz de salida ya va a ser del tipo de dato que yo le paso.
Sí. Supongamos que C es un arreglo, pero es de tipo double, que va entre 0 y 255. Si yo le paso win 8 a esta matriz A, en realidad D ya va a tener los mismos valores, pero D ya va a ser entero sin signo de 8 bits. ¿Está bien? Sí. Sí. Vamos a ver un poquito de esto aquí. Sí. ¿Me permiten un segundo para conectar mi notebook acá a su batería? Permiso. Ok, si yo genero una matriz C, esto es como yo genero una matriz en MATLAB, vamos a darle valores 1, 2, todos los valores de la matriz, los valores entre las filas se separan entre espacio o entre coma y entre las columnas, y entre cada fila se separa entre punto y coma. Entonces yo tengo acá una matriz C, que es de 2x2, de dos filas y dos columnas, que tienen estos valores. En la primera fila tiene 1, 2, 3 y 4. Si yo pongo la palabra clave class BC, en realidad, por defecto, en MATLAB, todas las variables son de tipo double. Si yo quiero hacer un casteo y que C sea de tipo entero sin signo de 8 bits, puedo hacer simplemente C va a ser igual, y pongo la palabra clave win 8, y pongo C. Ahora C tiene los mismos valores, pero si yo veo qué clase de datos es, ahora ya es entero sin signo de 8 bits. Entonces es muy simple hacer la conversión de datos en MATLAB. Tienen que poner simplemente el tipo de datos y le pasan como parámetro a esa función. Si un arreglo de clase doble tiene valores fuera de este rango y se convierte a enteros sin signo de 8 bits, MATLAB va a convertir a 0 todos los valores que son menores a 0 y convierte a 255 todos los valores que son mayores a 255. ¿Verdad? Porque como yo tengo solamente enteros sin signo de 8 bits, tengo valores que van entre 0 a 255, ¿verdad? Y no tengo valores negativos, yo tengo que cortar en ese rango. Vamos a probar acá. Vamos a darle a C ahora. Menos 5. 7, 85 y 270. Tengo una matriz también de 2x2, donde en la primera fila tengo los elementos menos 5 y 7, y en la segunda fila 85 y 270. Si yo hago ahora un casteo, win 8, S, puedo ver que los valores negativos, que este valor negativo lo puso en 0, y los valores mayores a 255, que en este caso es 270, lo cubre a 255. Es decir, todos los datos de las variables enteros sin signo de 8 bits solamente pueden ir entre 0 y 255. ¿Están entendiendo hasta ahí? Sí, sí, profe. Bueno, yo puedo hacer conversiones entre clases de datos y tipos de imágenes. Todas estas son nombres de funciones. Todo lo que tiene IM son las funciones que soporta el Turbo de Image Processing, ¿verdad? En realidad, esta función recibe valores que son lógico, entero sin signo 8 bits, 16 bits, double, y me retorna entero sin signo 8 bits. Esta función recibe los mismos parámetros, pero me convierte en entrada a entero sin signo 16 bits. Esta función, el MAT2Gray, recibe una matriz de tipo double, pero me convierte la imagen al rango, o sea, la matriz al rango entre 0 y 1. Vámonos un poco a generar una matriz 1, 2, 3, 4. Si yo ahora utilizo esta función MAT2Gray y S, me retorna también, este es de tipo double, este también es de tipo double, pero va entre 0 y 1. Y
Y EM2BW lo que hace es convierte también todas estas entradas que son enteros en signo 8 bits, 16 y doble a tipo lógico, es decir, valores que van entre 0 y 1. ¿Están entendiendo hasta ahí? Sí, profe, tengo una consulta. Sí. Pues, ¿para qué tipo de proceso se utiliza el Mat2Create? Cuando necesito trabajar con, o sea, dependiendo del tipo de operaciones que voy a hacer y necesito precisión decimal, ¿verdad? Porque esto son valores, aunque es double, comúnmente para representar imágenes digitales, yo tengo que tener un valor máximo y mínimo, ¿verdad? Y en imágenes, yo necesito saber cuál va a ser el punto de referencia al color negro, que en este caso va a ser el 0, y el 1 para este tipo de datos va a ser el blanco, ¿verdad? Y internamente son valores decimales, porque todos los valores enteros que me dicen el valor máximo que yo puedo soportar, el 255 para 8 bits, para el 16.636 creo, para 16 bits, sería el color blanco y cero el color negro. Entonces, cuando yo voy a trabajar con imágenes, en realidad, si quiero trabajar con precisión decimal, tengo que trabajar con este tipo de datos. O sea, en rango de tipo double, el rango 0 y 1. No sé si te aclaré la duda. Sí, profe. Gracias. Bueno, acá genero una matriz F con estos valores. .5, como le dije, hay un espacio entre los elementos de la fila para separar las columnas y para separar las filas entre sí, entre punto y coma, ¿no? 0.75, 1.5. Una matriz de 2x2. Y acá lo que hago es entero, o sea, IM2Win8, que es esta función, que recibe matrices de este tipo, en este caso es de tipo doble por defecto, me retorna valores entre 0 y 255. ¿Cómo hace esa conversión? A ver si me pueden decir. ¿Cómo hace esa conversión? Voy a ponerte aquí. ¿Cómo hace esa conversión? Con la función de into init. O sea, esta es la función, ¿verdad? Pero yo lo que quiero saber es cómo sabe que 0.5 tiene que ser 128, que 0.75 es 191, que menos 0.5 va a valer 0 y 1.5 va a valer 255. ¿Alguna idea? No, profe, de mi parte, no. Bueno. Todos los valores menores a cero, lo convierte a cero, y los valores mayores a 1 lo convierte a 255, y todos los elementos, esto lo que hace es multiplicarle a 255, ¿verdad? O sea, 0.5 por 255 es 128 y 0.75 por 255 es 191. Para eso lo que hace es una transformación lineal, o sea, usa una función lineal que es la ecuación de la recta, ¿verdad? Donde delta Y sería el valor nuevo que tendría, que va a ser 255 menos 0, que es 255, sobre delta X, que viene a ser el valor mayor que puede tener, en este caso
todos los valores mayores a 1 lo va a convertir a 255 y menores a 0 a 0 va a ser 1 menos 0, entonces va a ser 255 entre 1, que va a ser 255 por x más b, donde b va a ser donde corta el eje vertical, que en este caso es cuando x vale 0, ¿cuánto va a valer y? Entonces cuando x vale 0, y va a valer 0, entonces b vale 0, y prácticamente la ecuación queda y es igual a 255 por x, que implica multiplicar 255 por cada uno de estos elementos. ¿Le queda claro? Sí, profe, ahora sí. Bueno, acá yo lo que hago es genero una matriz de 2x2 de tipo double, y acá yo hago un casteo y lo vuelvo entero sin signo de 8 bits, con H. Aquí lo que yo hago es transformar esta matriz H a tipo double y me convierte a valores que van entre 0 y 1. ¿Cómo hace esta transformación? O sea, ¿cómo pasa este valor 25 a 0.0980, 50 a 0.1961, 128 a 0.5020 y 200 a 0.7843? ¿Sería el proceso inverso de la primera forma, entonces, profe? Sí, ¿cómo sería el proceso inverso? Sería la división entre 255. Así mismo, o sea, vas a dividir cada valor entre 255. Si yo simplemente generaba así, que es 25, 50, 128, 200, y le pongo class de H, en realidad tenía de tipo doble. Entonces lo que yo debería hacer es un casteo ya ahí, o sea, cambiar. Entonces con la función win8 lo que hago es convertir esta matriz de tipo doble a una matriz del tipo entero sin signo de 8 bits. Eso le paso a esa función. Y estos son los valores que me trae. Que justamente como dijo el compañero, cada elemento divide, o yo podría hacer, por ejemplo, vamos a irnos otra vez así. Yo podría hacer que H, donde H es igual a 255, como este es entero sin signo de 8 bits, al dividir entre 255 me va a dar valores enteros entre 0 y 1. Entonces lo que yo debería hacer es aquí no voy a poder hacer porque por el tipo de datos, pero en realidad lo que hace es cada elemento, por ejemplo 25, 255, le da 0.098, 50 entre 255 es 0.19.61. ¿Entienden? ¿Te? Sí, profe. Bueno. Acá tengo una matriz F que es de tipo double y justamente utilizo esta función que me retorna valores que van entre 0 y 1. La misma pregunta, es del mismo tipo, pero ¿cómo hace esta conversión entre 0 y 1? O sea, ¿cómo sé que 1 va a valer 0 y 4 va a valer 1? Y 2 vale 0.066, o sea, en 3, y 2 vale 0.33. ¿Cómo haría eso? ¿Alguna idea de cómo hace esta conversión? Sería, no sé si sería dividir de vuelta por 255. Pero si yo divido 1 sobre 255 me da 0.039. Si le divido 2 entre 255 sería 0.078, no 0.3333. ¿Alguna idea? De mi parte no, profe.
Bueno, ya no tengo ninguna herramienta muy sofisticada para dibujar, voy a usar un poquito Paint. En realidad lo que hace es, utiliza una función lineal, ¿verdad? Entonces yo tengo acá del eje X. Okay. Acá yo tengo el menor valor, que es 1, ¿verdad? Y este es 4 en el eje vertical. Cuando X vale 1, 0, ¿verdad? O podemos poner, para que sea más... poner acá 1. Acá pongo 0. Y acá pongo 1, ¿verdad? Debería ser un poco más corto ahora, pero vamos a poner nomás acá 1 para que se entienda. En el eje idea, en realidad, cuando vale 1, este vale 0. Tiene que ser una recta aquí, así. O sea, cuando X vale 1, Y tiene que valer 0. Y cuando X vale 4, Y vale 1. Entonces yo tengo una línea recta. De hecho, tiene que estar más achatada ahora porque 1 va a valer por aquí, por ahí. Entonces lo que yo tengo que hallar es la ecuación de la recta de... O sea, yo sé que cuando X vale 1, Y vale 0. 4 vale 1. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo vale 2? Entonces yo tendría que saber acá el punto donde tiene que valer Y, ¿no? Para eso puedo hacer la ecuación de la recta, ¿no? Entonces la ecuación de la recta, ¿cómo era? Y es igual MX más B, ¿verdad? ¿Qué era M? La ecuación de la recta. La pendiente. La pendiente. ¿Y cómo se calculaba la pendiente? Era la razón entre... entre delta X, ¿verdad? Sí, delta Y es 1 menos 0. 1 menos 0. Sobre delta X. En este caso va a ser 4 menos 1, ¿no? Sí, bro. Entonces, eso va a ser 1 sobre 3, va a ser M. ¿Está bien? Sí. Va a ser 1 sobre 3, que multiplica X más B. Si yo quiero saber cuánto vale B, yo sé que cuando X vale 1, Y vale 0, ¿verdad? Entonces, yo sé que 0 es igual a 1 tercio, cuando X vale 1, Y vale 0, ¿verdad? Más B. Entonces, B va a ser igual a menos 1 tercio. Entonces, la ecuación quedaría de esta manera. Y es igual a la pendiente que vale M, que vale 1 tercio de X más B, que vale menos 1 tercio. ¿Está bien? Ya. Se haría. Entonces, si X vale 1, Y va a valer 0, ¿verdad? Porque va a ser 1 tercio menos 1 tercio.
si X vale 4, va a ser 4 tercios menos 1 tercio, que va a ser, ¿cuánto va a ser ahí? 4 tercios menos 1 tercio. Vale 1, ¿verdad? Porque sabemos que cuando X vale 4, tiene que valer 1. Entonces, si yo quiero saber cuánto va a valer 2, reemplazo solamente aquí, que va a ser 2 tercios menos 1 tercio, ¿verdad? Es 0.33, que es lo que vale acá. ¿Entienden? Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Cómo se sabe cuáles son los valores para el eje X y cuáles son para el eje Y? El valor que te retorna G siempre va a valer entre 0 y 1. Y los valores en X no importa, siempre calcula el menor valor y el máximo valor. Ah, ya. En este caso fue 1 y 4. Vamos a ver si yo pongo, por ejemplo, F y vamos a cambiar. Vamos a darle ahora 0, 2, 3 y 5. ¿Verdad? Sí. Y vamos a darle G es igual a 2 ray de F. Podrás ver que 2 ya no vale 0.333. Ahora vale 0.4. ¿Por qué? Porque el máximo valor va a ser 5 y 0. Ya. Entonces tengo que reemplazar eso en esta ecuación, ¿verdad? Ya. 0 y 5, ¿dónde valen? ¿Ok? Sí, me queda claro ahora, profe. Bueno. Esta función IM2BW recibe una matriz G, que es una matriz double que va entre 0 y 1, y yo le paso acá un valor 0.6. Me retorna esto. ¿Qué crees que hizo ahí? ¿O qué creen que hizo ahí? ¿Alguna idea? No, profe, de mi parte no. Bueno, entonces lo que hace es convierte a una matriz lógica entre 0 y 1, y este 0.6 lo que indica es, digamos, un umbral. Todos los valores que son menores a 0.6 lo convierte a 0, y todos los valores que son iguales o mayores a 0.6 lo convierte a 1. Por ejemplo, este 0.66667 lo convierte a 1, 1 también lo convierte a 1 porque es mayor a este umbral. ¿Te queda claro? O sea, los que son menores a 0.6. No, los menores a este valor umbral, que en este caso es 0.6, lo convierte a 0 y los mayores lo convierte a 1. Ya, siempre ya. Los menores al número que vos les pasás va a ser 0. Sí. Y los mayores a 1. O sea, yo tengo una matriz de valores 0 y 1. Ya. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Y acá, bueno, vamos a irnos, voy a poner F para que se pueda ver aquí. Voy a cerrar un poquito este. Voy a cerrar este también. F va a ser igual a 1, 2, 3 y 4. Y acá dice GB es igual a F mayor a 2. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo aquí?
¿Qué hizo ahí? Yo tenía 1, 2, 3 y 4. Y sí, GB lo que hago es F mayor a 2. Me retorno a una matriz binaria de 0 y 1. ¿Pero qué es lo que hizo? Creo que los números mayores a 2 transformó en 1 y los que son menores en 0. Exactamente. O sea, ejecuta menor o igual. Exactamente. Ejecuta esta condición en los lugares donde esto es falso, lo pone 0, que en este caso es que donde F no es mayor a 2, y donde F es mayor a 2 lo pone igual a 1. ¿Está bien? Sí. Como GB, ahora GBB le llama y le manda llamar a esta función illogical y le paso GB y me retorno un 1. Es decir, que esta matriz GB es una matriz lógica. Y la matriz no era lógica, esto me va a mandar 0. Vamos, no puedo ponerle is logical a F, retorna 0. ¿Por qué? Porque F en realidad no es una matriz lógica. ¿Queda claro? Sí. Bueno. Y bueno, y creo que por hoy es una buena introducción. Y mañana vamos a ver un poquito lo que es indexación de vectores, matrices, seleccionar la dimensión de la matriz y sí, también ver si podemos empezar un poquito a programar también ya algunas funciones en MATLAB, ¿verdad? Para no desajustarle, creo que hice muchas preguntas ahí a los moderadores, le estaba presionando. No sé si tienen alguna duda. Que Sí, acá en el vivo, en la transmisión de YouTube, preguntó de nuevo Tamara, preguntó por la licencia de MATLAB que la facultad posee, o sea, ¿cómo sería para acceder a esa licencia? Entiendo que deben irse a alguna computadora, no sé en cuál será, que tiene instalada esa licencia. En el MATLAB, sí. Sería en el laboratorio, ¿verdad? Creo que sí. Vale, perfecto. Deberían de tener, porque muchas de las tesis de en computación, también entiendo que en eléctrica y cosas así utilizan MATLAB, pero sí, no sé qué herramienta utilizan los de electrónica para hacer su tesis. ¿Hacen en lenguaje C o en qué hacen ustedes su tesis? No sabría hacer. Yo no soy de electrónica, no sabría eso. ¿Vos sos de qué carrera, discúlpame? Yo soy de LSIK, Licenciatura en Ciencias Informáticas. Ah, ok. Sí. Bueno, en esa parte pueden preguntarle ahora, no sé, a gente de laboratorio y cosas así, cómo pueden hacerlo. Dale, perfecto. Hay una versión free de sí, MATLAB. No tiene todas las funciones que es Octave, ¿no? Sí. Entonces pueden descargar esta herramienta. Sí. Que es, podrán ver, es una copia de MATLAB, pero free. Ya. Sí. Solamente que yo no lo utilizo porque a lo mejor hay algunas funciones que se utilizan de manera diferente y cosas así, pero para este curso creo que pueden usar eso. Es prácticamente igual. Justo un compañero preguntó eso también en la transmisión, si se podría utilizar también para el taller. El sí, el Octave sí, para lo que vamos a ver, lastimosamente, o sea, no lastimosamente, por una cuestión de agenda, solamente dos talleres de 2 horas, es muy poco, ahora no es que vamos a profundizar mucho, sí se puede usar el Octave. No obstante, en la carrera de electrónica o cualquier otra carrera que quiera profundizar, podemos armar un taller un poco más extenso, ¿verdad? Claro, se entiende. ¿Alguna otra duda que tengan? No, esas serían las dudas, profe. Acá en el vivo ya no pusieron ningún comentario. Bueno, podrán ver, se está moviendo de lo más básico. Es que sí, les mostré toda la parte linda de muchas aplicaciones que se pueden hacer, sí, pero podrán ver ahora que eso implica manejar alguna herramienta de programación, entender cierta matemática, entender algoritmos.
O sea, MATLAB, al fin y al cabo, es una herramienta muy poderosa, pero lo más poderoso es la capacidad de la persona que lo utiliza, o sea, la lógica de programación que tenga, la base matemática que tengan, porque al final la herramienta va a poder hacer cosas siempre que ustedes le estén dando las instrucciones apropiadas, ¿verdad? Entonces, porque a veces la gente cree que la herramienta te puede hacer cosas, en realidad el que hace cosas es la persona que usa esa herramienta. Sí, así mismo es, profe. Y bueno, yo creo, para no invadirles más en conceptos y demás, y empezar mañana con ya indexación de lo que es vectores, matrices, ver un poquito de programación, que es lo que vamos a alcanzar a ver. Si no tienen duda, por mí es todo. Le agradezco mucho que me hayan invitado. No, gracias a vos, profe. Excelente explicación, de verdad. Y mañana sería puntualmente a las 10 de la mañana otra vez, ¿verdad? La segunda parte. Así mismo, de 10 a 12. Vamos a ver hasta qué alcanzamos a ver el día de mañana. Como le digo, tengo bastante contenido. Es lo que yo trabajo a nivel de investigación, así que podemos ver muchísimas cosas. Pero en honor al tiempo, vamos a ver una pequeña introducción. Dale. Sería bueno que la gente que asista a la charla tenga instalado el MATLAB o la versión free, el Octave, ¿no? Dale, dale. Perfecto. Y bueno, si no es más, me despido. Que tengan muy buen día y que sigan aprovechando todos los talleres, las charlas, todas las actividades que se están haciendo dentro de la TIC. Fueran una modalidad medio extraña que es la virtual. Exactamente. Es la que nos toca el día de hoy. Sí. Te agradecemos también, profe. Muy, muy buena explicación. Y nos encontramos entonces mañana, ¿no? Sí. Nos encontramos mañana. Que estén muy bien. Dale, gracias, profe. Chau, chau. Hasta luego. Chau, hasta luego.